Bueno, vamos a ver el ejercicio 13. Este lo que tiene de diferente a los anteriores es que acá pide el desvío estándar. El desvío estándar se calcula de esta manera. Se pone desbest. Se pone el rango que quiero calcular, que son acá donde están todos los valores del peso promedio, van a estar. Se divide por el promedio y se multiplica por 100 para conseguirlo de forma porcentual. Bueno, y otra cosa que le cambia el ejercicio a la fórmula, al Excel, es que dice acá, a continuación se producen los datos, dice, usar el promedio de dos determinaciones estándar para abreviar cálculos. Entonces, si hay que usar el promedio, lo que hice fue agregar acá y acá el promedio de la absorbancia y acá el promedio de el peso estándar. Y acá arriba puse la misma formulita que acá abajo, nada más que lo que reemplacé fue esta utiliza este casillero. Bueno, acá arriba puse, pero para que en vez de usar este casillero, esta fórmula va a usar este casillero. Así que bueno, vamos a ver si sale. Bueno, tenemos bromazepam 1 miligramo. El resto es excipiente. Determina el valor del producto terminado como valor promedio de 10 unidades. O sea, lo que vamos a tener que informar, a ver, calcular valoración del producto, es el promedio de estas 10 lecturas. Para ello se colocan 10 comprimidos en sendos matraces de 100. O sea, sendos es eso, se refiere a que un comprimido por cada matraz. Y agregar 60 de metanol. Sonicar y agitar hasta asegurar la disolución. Llevar a volumen. Filtrar. Esto es, se descarta. Es como para que, por si cuando filtras el filtro desprende algo. Para que no termine en la muestra que vas a leer. Así que bueno, eso es como que se descarta. Es una buena práctica. Usar la solución restante como muestra. Concomitantemente determinar la absorbancia de esta solución y del estándar. El estándar va a tener una concentración aproximada de. Bueno, esto creo que es irrelevante. Creo. Y se van a pesar 50 miligramos. Se van a llevar a 100. Peso del estándar. Sí, se pesan cerca de 50. Bueno, 51,5. Y 50,7. Absorbancias del estándar 5,25 y 5,13. Bueno, las muestras. Cinco cuarenta y nueve y vamos a hacerla de agrupitos de a dos y 5,42. Peso, a ver cómo era. Wow, tomo 10 comprimidos. Cada uno tiene 1 miligramo. O sea, debería tener un peso más o menos de 10 miligramos. Y se llevan así. A ver qué más falta. Diluciones de la muestra. Ahora vamos a probar. Vamos a poner que en total tenemos
Ah, pero cada comprimido se pone en uno. Entonces va a haber 1 miligramo en 100. Bueno, peso de la muestra, 1 miligramo, dilución de la muestra. Me faltó esto. Bueno, dilución de la muestra, 100. Dilución del estándar, estaba acá, en 100. Se tomaba 1, alícuota de estándar 1 y se llevaba 50. Dilución 2 del estándar. ¿Qué me está faltando? Dilución 2 de la muestra nos lleva pureza del estándar. Acá está, 97,5. Alícuota de muestra no tiene. Y acá tampoco. Peso promedio no tenemos. Lo que vamos a tener que ir colocando acá como peso promedio, vamos a poner el peso promedio, pero no del comprimido, de la dosis, que van a ser los números que vamos a ir consiguiendo acá. A ver, ¿qué me está faltando? Bueno, peso promedio. Pérdida no tiene. Vamos a ponerle 0. Presentación era de 1, ¿no? Y... ¿por qué me está dando 0? ¿Será que... Claro, ¿qué estoy haciendo mal? Creo que por el peso promedio. Ah, claro, qué idiota. Bueno, ahí está. Me dio los primeros resultados. Vamos a sacar decimales a esto. Ahí está, con 3. Bueno. A ver, calcular la valoración del producto. Bueno, acá calculamos que nos da 108 y 105. Estos son resultados individuales, pero tenemos que informar el promedio de los 10. Así que, bueno, vamos a ir poniendo esos números acá para calcular un promedio. 108,28, 108,28. Vamos a ponerlo con más decimales. Así. No. No hay drama. Bueno, y el otro 105. Acá había cambiado un número, yo creo. 549. Ahí está. Y 542. Bien. Entonces el primero es 105,40. Y 48. Después el otro es 105,27. 80. Ahora vamos a probar con los otros hasta tener los 10 valores. 564 y
569. Ahora nos da 108. 108,2847 y 110,5224. Iba por el 4, 5, 0,544, 0,544 y 0,531. 104,4449 y el otro 103,1413. Iba por el 6, ¿no? 531 era el último, sí. 575 y 572. Ahora da 110,39, 6,7 y 111,105, 15. 572 el último, ahora faltan los últimos dos, 551 y 556. Estos dan 105,7888 y 107,9973. Bueno, me acabo. Bueno, para. Acá en peso promedio puse 1 porque no tenemos los pesos de los comprimidos. Es como para normalizarlo. En realidad todos los comprimidos no van a estar pesando igual. El peso promedio no es 1, pero porque la fórmula en este caso no, para la valoración no lo contempla. Lo que tendría que hacer acá es poner en peso promedio, calcular el peso promedio de esto. Va a ser igual a este más este más este más este más este, todo eso dividido 10. Bien, este es el promedio de todos los resultados. O sea, especificación acá. Bueno, calcular la evaluación del productor. Y decía acá arriba que determinó el valor del producto como el promedio de las 10 determinaciones. Acá está el promedio de las 10 mediciones. 107,24. Ay, no me dio. Es parecido. Bueno, respecto de valoración no cumple y a mí me dio 107 y la especificación decía hasta 105. Así que está mal. Por lo menos en eso sí coincido. ¿Qué sigue? Después la aceptación o no. Bueno, eso dijimos que no porque digo por encima. El porcentaje de bromazepam de cada comprimido. Ah, ahí está. A ver, vamos a ver si eso me va coincidiendo. El primero dio 105,4. Bien, ese está bien. Vamos a moverle los decimales. Vamos a ponerlos todos con 1 porque es con lo que lo informa. A ver, después. 104 con 1. ¿Por qué no me coincidió este? ¿Será que hay algo mal en la fórmula? Primero dio. A ver, este 108,3. 108,3. Y el otro 109,2. Y este capaz que no me coincide. Claro, hay algo mal en la fórmula del 2. En este. A ver, tiene que estar usando E8.
Acá está el problema. E8. Y el otro E10. A ver si estos son de 10. Sí, listo. Ahora va a calcular bien. Bueno, háganlo ustedes, pero lo único que hay que cambiar es cada número par, o sea. Este es el 13, sí. El 2, 4, 6, 8 y 10. Que lo fui poniendo acá, como la formulita estaba mal, pero bueno, ahora la corregí. Ahora va a calcularlo bien. De hecho, calculó 206,7. Y tiene que haber uno que es 106,7. Si este es el último número que puse, debe ser el 10. El 10 debe dar 106,7. Ahí está. Bueno, por eso no me dio 106,6. Porque hice mal el promedio. Por ejemplo, este número está mal. Y bueno, este dijimos que era 106,7. Bueno, una vez que pongan. Vamos a hacerlo así, queda completo. Cualquier cosa ustedes adelantan el video. Vamos a poner 542. Viene 104,1. Ahora vamos con el 4. 569. 109. Hice el 2, 4, el 6. 531. 101, 9. Ahora va a faltar el 8. 572. 109 con 82. Con 8. Bien. Ahora sí. El promedio de todos estos números, que ahora están bien calculados porque esta fórmula está bien, 106,6. 106,6. Bueno, los porcentajes individuales van a coincidir todos y el RCD debería dar 2,6. A ver si me dio. Si no, háganlo con la calculadora. Divido el promedio. Claro, está mal esto. No es ese 21 acá. Es por. No, divido este por 100. Ahora sí lo va a calcular bien. 2,6. Ahí está. Había puesto para que me utilice este número. Es este. 2,6. Perfecto. Y después, respecto a la uniformidad de dosis. ¿Qué es eso? La aceptación o no respecto de la uniformidad de dosis. Bueno, la dosis tiene que estar comprendida entre 85 y 115. Y el RCD tiene que ser menor a 6. Bueno, nos dio menor a 6. Eso está bien. Y bueno, lo de las etapas no lo sé. No me lo acuerdo, no sé si estará en algún PDF. Ahora después lo averiguo. Pero bueno, esto es lo que tiene que dar para de la dosis. La dosis. Claro, la dosis me tiene que dar entre 85 y 115. Estoy confundido. Uniformidad de dosis. Y esto es la valoración. Bueno, igual creo que con eso cubre bastante del ejercicio 13. Cualquier duda, después la vemos.